Todo este año nosotros ya estamos afectados totalmente para nosotros, ya no hay trabajo este año. En difícil situación económica puso el cierre de varios negocios y emprendimientos la cuarentena dictada por el gobierno como medida preventiva ante el ingreso del COVID-19. La Asociación de Guías de Turismo en este marco pide al gobierno el pago de un bono de mil bolivianos. Eh, nuestros asociados no, son, no perciben todos eh, bono azul y tampoco bono dignidad. ¿no? Ese motivo nosotros pedimos a la señora presidenta que nos ayuden ¿no? con un... Un monto de mil bolivianos, un, un, un bono de sobrevivencia. ¿no? Esta situación también afecta a vendedores de micro snacks que ofrecen salchipapas y hamburguesas al paso en la ciudad de La Paz y piden ser incluidos en los bonos decretados por el gobierno. Que nos incluyan a la canasta familiar para tener algo, algo por lo menos, de que, de sobre, para subsistir, porque nos, nos hemos visto afectados desde un, el principio de la cuarentena. Ante la posible ampliación de la cuarentena por el incremento de varios casos de coronavirus en las ciudades de Bolivia, la situación económica de varias familias corre riesgo, por lo que piden incentivos para los diferentes sectores económicos informales de Bolivia.